Allá por el 2012 nació una niña rata que empezó a jugar el Wolfteam. En el 2015 aprendería más de este juego. Ella sería Reynosita. Advertencia. Este video tiene datos oficiales del manga, pero las deducciones es de criterio propio, así que deberían tomarse como tal. Reynosita es una personaje creada por Brenda. Para poder comprender la naturaleza de Reynosita, debemos comprender su raza. Reynosita pertenece a una dimensión alterna a esta realidad. Nadie conoce su procedencia, por lo cual deduzco que Reynosita pertenece a una raza distinta. En el 2015 pasaría a tener una cuenta donde desarrollaría poco a poco su poder, empezando de conexiones cortas a conexiones prolongadas por un gran número de horas. 3 meses después ya sería doble barra, de tal manera ya pudiendo rivalizar con usuarios venientes de novatos. Un par de meses más tarde, este descubriría el hack, por lo cual elevaría su poder considerablemente. El hack no vendría a ser una transformación, sino un plus de poder, tanto así, ya rivalizando contra equipos de 4 con nivel barra, en partidas 1 versus 4. Ya estando cerca al nivel de los semidioses. Pero esto no duraría mucho. Luego de enfrentarse a batallas en War, esta sería herida de gravedad, pasando a un coma por no tanto tiempo. Luego de recuperarse, Reynosita sería otra, habiendo asimilado el plus del hack. Reynosita habría comprendido este estado, por lo tanto, ya estaría cerca de rivalizar con usuarios de otro rango. Posteriormente evolucionaría tanto pudiendo soportar streamings de 24 horas a full power. Actualmente su poder de batalla es desconocido, pero es sabido que puede aumentar su poder por cortos periodos de tiempo, siendo capaz de acabar con muchos usuarios a la vez. Por lo tanto, deduzco que Reynosita no es una niña normal y estaría al nivel de Toti Whips. Yo soy Brenda y esto es La Inca Arts. Si te gustó este video, deja tu like, comparte desde la página de Facebook con privacidad pública para salir al final del próximo video. Suscríbete si es que aún no lo estás, que es totalmente gratis. Y recuerda, tenemos grupo de Facebook y fanpage. Todas mis redes sociales en la descripción de este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.